El Ministerio de Educación corre para nombrar a los docentes que estarán en este curso lectivo. El MEP podría valorar dejar en las mismas plazas a los educadores que hasta el momento se desempeñan como interinos y concursaron por un puesto en propiedad en el 2012. Podría no dar tiempo para tener listos los nombramientos en propiedad en febrero de 2013, cuando arranca el curso lectivo. Esta valoración se está dando luego de que la Sala Constitucional declarara con lugar de recursos de amparo de docentes ante el concurso realizado entre octubre y noviembre pasado. Nosotros esperaríamos que no exista mayor contratiempo en lo que son los nombramientos, sino que más bien ya se están ratificando compañeros que estaban interinos. Y sí esperaríamos, porque es una exigencia nuestra, que sí se haga durante este año la finalización de la valoración de las actualización de bases de docentes, para que pueda haber realmente a partir de 2014 nombramiento ya en propiedad, pero con las bases actualizadas. Así que creemos que no debería haber mayor contratiempo.